Madrid, 12 de febrero de 2005. Las llamas devoran uno de los edificios más emblemáticos de la capital, la Torre Windsor. Una imagen que aún hoy permanece en la memoria de todos. El fuego se inició en la planta 21 por causas nunca aclaradas y en unas horas los bomberos dieron por perdido el edificio. Ahora, 5 años después, otro rascacielos resurge en su lugar. Es unos metros más corto que su trágico predecesor y tendrá 27 plantas. El Corte Inglés compró el solar por 500 millones de euros poco después del incendio y cuando se termine, en marzo de 2011, será el 12º edificio más alto de Madrid. Hola a todos, bienvenidos. Esto era una noticia de la agencia EFE de hace ya un par de años que hablaba de la Torre Windsor. La Torre Windsor, para la gente sobre todo de España, seguro que la recordáis, era una torre gigantesca que estaba ubicada en Madrid y que una noche ardió de repente. Las llamas calcinaron el gigantesco edificio y poco a poco fueron surgiendo dudas. ¿Fue un accidente? ¿Fue un sabotaje? Hace poco se estrenó un documental en Discovery Max que hablaba de los misterios, los enigmas que ocurrieron esa noche en la Torre Windsor. Y después el programa Cuarto Milenio sacó también una imagen a la luz donde se veían distintas sombras, distintas personas en la parte, digamos, media baja del edificio mientras este ardía. Y por eso hoy os quiero hablar de el caso de la Torre Windsor, otros casos parecidos de, digamos, incendios un poco extraños. Y al final acabaré contándoos una experiencia personal que tuve y que seguramente os va a dejar un poco más claro todo lo ocurrido en estos casos que tienen bastantes cosas en común. Empezamos por la Torre Windsor. Esta torre de oficinas de Madrid tenía 106 metros de altura, 32 plantas y estaba situada en pleno centro financiero de la ciudad. Era propiedad de Azca, Asón, inmobiliaria, que estaba controlada por el poderosísimo Corte Inglés. Corte Inglés es una empresa que tiene, digamos, supermercados, tiene... Es una empresa, para que quien no la conozca, si no soy de España, tiene los supermercados, digamos, un poco más con productos de más calidad, tiene productos caros, tiene distintas plantas y tiene esparcidos por toda España una decena de estos edificios. Son unas tiendas emblemáticas. Son unas tiendas que son muy famosas y aparte tienen muchísima cartera inmobiliaria. Este edificio tenía una discoteca famosa que era una especie de auditorio. Estaba situado en los bajos. Se llama Discoteca Windsor y por eso le pusieron el nombre a esta torre. En este edificio trabajaban más de 1.200 personas. Había empleados de una empresa llamada Deloitte. También había tres departamentos, todo de abogados. Pero el 12 de febrero de 2005, un terrible, devorador y rápido incendio hizo añicos
esta gran mole, este gran edificio. Su construcción empezó en 1975 y en apenas 4 años hicieron todo el edificio. Los arquitectos del estudio Río Ferrero, Alas y Casariego fueron los encargados de esta empresa de construir esta torre. El proyecto inicial contemplaba una torre de oficinas y una base donde había una sala de espectáculos, locales comerciales, sótanos para aparcamientos. Y en su momento fue el edificio más alto de la zona de Madrid. ¿Y cómo era la Torre Windsor estructuralmente? Era mixta de hormigón y hierro. Tenía como 2 piezas. Estaba hecha en 2 partes. Sus vigas tenían 3,40 metros de canto y soportaban el peso de esta fachada gigantesca. Era muy, muy característica esta torre porque tenía las ventanas, estaban como, eran como paneles, unos paneles que desde fuera se veían dorados. Y era una torre que desprendía lujo, desprendía calidad y desprendía que en esa zona, en su interior, había empresas bastante, bastante poderosas. La fachada no era una cosa muy, muy rara, era como la mayoría de edificios que se pueden ver en Nueva York, cuadrados altos, pero sí que tenía una escalera de emergencia en la parte derecha que era una escalera como de caracol que iba desde arriba hasta abajo. Era curioso porque le daba un toque un poco distinto, pero sí que lo que la distinguía de las otras torres, de los otros edificios, era sin lugar a dudas esos paneles dorados que hacía que la vieras, bueno, desde kilómetros. Como hemos dicho, había locales comerciales, locales de espectáculos, había almacenes. Y era una torre, pues, muy, muy concurrida. Y ahora ya nos dejamos de cosas técnicas y vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se incendió? ¿Y qué misterios aguardan esta historia que en un principio parecía simplemente un incendio? Poco antes de la medianoche del sábado 12 de febrero de 2005, en una oficina de la planta 21 se declaró un incendio. A esa hora ya no había trabajadores, ya estaba todo cerrado. Y este incendio en esta oficina, en esta planta 21, se propagó muy, muy rápido por los pisos superiores. Los bomberos, en un primer momento, empezaron a echar agua, 6 millones de litros de agua, lo que era equivalente a la capacidad de 3 piscinas olímpicas, y tardaron 80 horas para extinguir el fuego. El edificio llegó a soportar temperaturas de unos 1000 grados, como se descubrió en las Torres Gemelas, y en el momento de mayor intensidad del fuego había 205 bomberos, 40 vehículos y toda la zona tuvo que ser acordonada. Las llamas carbonizaron 30.000 metros cuadrados de oficinas, donde en total trabajaban más de 2.000 personas. Era una especie de torre gemela española. En el momento del incendio, hacía más de 2 años que el edificio estaba siendo reformado. Se hacían obras desde dentro, también desde fuera. Y en un primer momento se pensó que podía haber sido provocado por alguna chispa, alguna cosa que no se cerró, alguna cosa que no se apagó, de los trabajadores de la construcción que estaban en esos días remodelando el edificio. La primera llamada se produjo pasadas las 11 de la noche.
En 4 minutos llegaron los primeros bomberos. Pero muchos vecinos contaron que un fuerte olor a quemado lo estaban sintiendo al menos 2 horas antes de las 11. El incendio, por suerte, no produjo víctimas, pero sí que algunos bomberos tuvieron que ser atendidos por inhalación. Después de la extinción del incendio por parte de los bomberos y de la investigación de la policía científica, se empezó a desmantelar todo el edificio. Desmontaron planta por planta. Usaron 4 grúas gigantescas y maquinaria de corte. Durante ese desmonte se descartó que un soporte hidráulico hubiera sido el causante del incendio. Los técnicos concluyeron que simplemente hubo un corte de seguridad y esta grúa, este soporte hidráulico, se paró. Al principio creían que esto podía haber sido la causa, que este soporte hidráulico se hubiera roto o algo y hubiera provocado una chispa, pero después descubrieron que no. Esta torre siempre tuvo bastantes problemas desde el principio. Accidentes, en invierno hubo una gran nevada, en 2005. Era una torre que algunos ya decían que algo ocurriría. Y ahora vamos con la historia que salió a la luz últimamente en distintos medios de comunicación. Y es que un aficionado, un vecino, videoaficionado, estaba viendo el incendio. Estaba desde su casa, que estaba a un par de metros, a unos, creo que 100 metros, 200 o incluso más. Este aficionado empezó a grabar con una cámara que tenía el incendio. Cuando después volvió a ver todas esas imágenes, se dio cuenta de algo increíble. En las grabaciones se aprecia desde el exterior a 2 personas caminando dentro del edificio durante el incendio. Cuando este edificio solo estaban los bomberos, solo estaban trabajando los bomberos y prohibieron el paso a cualquier persona. La policía científica determinó que las imágenes no estaban manipuladas. Un informe de los bomberos dijo que, bueno, que no eran personas humanas, que podían ser reflejos. Pero tú ves las imágenes que están en internet y han sido, digamos, expuestas en muchos programas de televisión. Y se ven como hay, en la parte de abajo del edificio, 2 o 3 personas que se ve su silueta en una ventana, que están como buscando algo, como intentando, hay gente que dice, coger papeles. Claro, ¿y eso qué significa? No parecen ser bomberos. Los bomberos nunca han dicho que fueran ellos. Había gente que entró de alguna manera mientras el incendio estaba calcinando la parte de arriba y empezó a coger documentos, digamos, un poco comprometidos de alguna empresa. ¿Cómo escaparon del edificio? ¿Escaparon? Hay gente que cree que en ese edificio había oficinas de, digamos, gente del gobierno de España, que había oficinas de servicios de inteligencia y que fueron esos mismos servicios de inteligencia los encargados de entrar e intentar recuperar, antes de que se quemaran, papeles, documentos, ordenadores
que posiblemente tenían algún tipo de información comprometida. Bueno, este edificio salió muchas veces en series de televisión, salió en alguna película, y era un edificio bastante conocido en Madrid, y ya antes del incendio se decía que podía contener documentos, podía contener oficinas, donde políticos, donde grandes empresas ocultaban algunos secretos. Durante un par de semanas después de este incendio, la tienda El Corte Inglés, que también tiene 3 o 4 pisos, que estaba justo al lado de la Torre Windsor, permaneció cerrada por seguridad. Perdió mucho dinero porque El Corte Inglés de Madrid, los Corte Inglés que hay en Madrid, son los que más facturan en España. Y estar cerrada un par de semanas hizo que perdiera millones. Tuvo que anular miles de encargos y tuvo que cerrar un par de secciones porque no pudo recuperarse económicamente de este cierre provocado por el incendio. La empresa más afectada fue la empresa del OIT. Ocupaba 20 plantas, tenía 1.200 empleados y se tuvo que ser trasladada su sede a la Torre Picasso. El incendio provocó la pérdida de documentos, auditorías, y justamente había un banquero, Francisco González Rodríguez, que había sido solicitado por la Fiscalía Anticorrupción la noche del siniestro, para que los días posteriores fuera a declarar por un tema de corrupción. ¿Qué ocurrió? Que muchos documentos de ese tema, de ese caso, se quemaron en la Torre Windsor. Seguramente esto fue casualidad, pero es curioso. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que se cree que ocurrió? La versión oficial dijo que una colilla mal apagada fue la que hizo que se quemara la Torre Windsor. Pero bueno, el 12 de febrero de 2019 se encontraron pruebas que podrían culpar como único causante del incendio a un comisario. Un comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, que según el diario Moncloa.com, el objetivo era destruir unos documentos que podían perjudicar al entonces presidente del banco BBVA, Francisco González. Eso es, no lo digo yo, lo que dijo el diario Moncloa.com, y relacionó este famoso inspector de la policía, jefe del Cuerpo Nacional de Policía de España, José Manuel Villarejo, con esta trama. ¿Qué ocurrió en la Torre Windsor? ¿Qué pasó para que ardiera todo un edificio, desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, quemara tantas oficinas, tantas empresas? Increíblemente no hubo ningún herido, bueno, un par de bomberos que inhalaron humo, pero una cosa que yo siempre me ha extrañado de este caso es que, aunque sean las 11 de la noche, en estos grandes edificios siempre hay alguien trabajando. Hay gente que limpia, hay gente de seguridad, hay gente que se queda un poco más. Y me extraña que esta gente no haya hablado. O si ha hablado, no me he enterado. Pero
¿Dónde estaban los vigilantes de seguridad esa noche? ¿Dónde estaban la gente rezagada que se queda a veces trabajando? ¿O los de la limpieza? Quemaron a posta desde una habitación la oficina para que no se descubrieran unos papeles que podían comprometer a alguien. Y lo más increíble, ¿qué hacían esas dos o tres figuras deambulando por la parte de abajo del edificio cuando se estaba incendiando? La gente que entró ahí, si no eran bomberos, que los bomberos siempre han dicho que no eran ellos, se estaba jugando la vida. La gente que entró ahí, en cualquier momento el edificio podía colapsar, estaba a 1000 grados. En cualquier momento podían fallar, pues, escaleras, se podían quedar atrapados, la calor podía hacer que se desmayaran, el humo podía hacer que lo inhalaran y se murieran. Parecían llevar en las imágenes de este video aficionado que grabó desde su casa algún tipo de máscara, algo en la espalda, alguna figura se ve como lleva algo en la espalda, algo en la mano también. Una linterna se dice que se puede apreciar en los vídeos. ¿Y qué pasa? Que ya iban preparados. Esta gente ya iba preparada. Ya sabía dónde iba, sabía a qué oficina iba. Tenía las llaves para entrar en todas las zonas. Eran jefes del edificio Windsor que tenían ahí cosas que no se podían perder. Eran empresarios que tenían la llave, directores. Y por eso fueron rápidamente a recuperar sus datos valiosos. ¿Por qué los bomberos dejaron entrar a esta gente? Esta torre tuvo... Bueno, los seguros tuvieron que pagar un montón. Y después el Corte Inglés acabó comprando la zona de la torre. E hizo otra zona, otra torre. No tan grande, pero el Corte Inglés acabó comprando los terrenos. Mucha gente decía que si lo había provocado el Corte Inglés para comprar los terrenos... No, porque perdió mucho dinero en las semanas que estuvo cerrado. Yo creo que este edificio era una especie de... Que ahora hablaremos del tercer edificio de las Torres Gemelas. Donde guardaban documentos, guardaban cosas un poco importantes, un poco, digamos, comprometidas. Y fue bien que se quemara... Y yo creo, en mi opinión, que el incendio fue provocado. Fue a las 11 de la noche cuando no había nadie. Habían estado trabajando y no había pasado nada. Yo me decanto porque esto fue completamente provocado. Una cosa muy curiosa es la forma en que se quemó. La forma de cómo se quemó. Normalmente, si las llamas... Yo creo que todo el mundo ha visto, cuando algo se quema, que las llamas van hacia arriba. ¿Qué ocurrió en el Windsor? Que las llamas fueron hacia abajo. Tras el incendio, se desbocaron todas estas llamas. No había presión de agua en el edificio. No se pudieron activar los sistemas de riego automático cuando hay un incendio. De repente es como si alguien hubiera cortado el agua. Las llamas eran de un color azul. Un color azul, no color fuego, eran color azul como gas. Color azul, sí, esta llama de gas que se ve azul. Las llamas, en vez de ir hacia arriba de la planta del edificio... Perdón, de la planta 21, sí, hacia la parte de arriba, que era lo lógico, empezaron a ir hacia abajo muy rápidamente. Y el fuego se propagó de una forma muy extraña hacia abajo.
Es como si alguien hubiera estado, no sé cómo explicarlo, metiendo algún tipo de líquido desde abajo, por las escaleras o por algún conducto, para que ardiera todo el edificio hacia abajo y se destruyera. Y yo digo, yo pienso, si tú querías quemar todo el edificio, lo hubieras quemado desde abajo y hubieran subido hacia arriba. Pero es que a lo mejor así se hubiera parado en algún punto. El que lo quemó, si alguien lo quemó aposta, sabía perfectamente la estructura de este edificio. Y sabían, los que lo hicieron, que la mejor forma era desde arriba hacia abajo. No se sabe cómo se hizo, pero fue muy, muy efectivo. Los bomberos no pudieron hacer nada, tuvieron que simplemente ir enfriando el edificio, la parte de abajo, para que no traspasara el fuego a edificios cercanos. No pudieron hacer nada, esperaron que se desplomase, como pasó con las Torres Gemelas. Solo 4 años antes, ojo. Y después, la primera sentencia que hubo oficial dijo que fue causada por un pitillo, una colilla, que había estado fumando una de las empleadas del edificio. En teoría no había nadie. En teoría, en ese edificio, los bomberos dijeron que desde las 9:10 no había nadie. Y después la sentencia dice que había una empleada en la parte de arriba y tiró una colilla y se incendió. No me cuadra, a mí no me cuadra mucho. Fue una sentencia muy rápida, muy rara. Y después los bomberos también tuvieron una actitud un poco extraña con las explicaciones. Me refiero, era extraño que aparezcan personas en el edificio, los llamados famosos fantasmas del Windsor. El juez atestiguó que había 2 personas, o incluso 3, que el vídeo no estaba manipulado. Y de repente, los bomberos se apresuraron mucho a decir que eran reflejos. Primer punto. ¿Por qué el juez dice que hay unas personas que se comprueba que eran reales y la investigación no sigue? Y segundo punto, ¿por qué los bomberos se meten en este berenjenal de cuestionar a un juez, decir que eran reflejos? ¿Reflejos de qué? Se ven 2 personas caminando con cosas, con linternas, a través de una ventana o 2, y a veces se ven en distintos pisos. ¿Por qué los bomberos se meten en este lío? Diciendo casi al día siguiente que eso eran reflejos y que no había nadie dentro. Les dijeron que dijeran eso para desviar la atención. Hubo empresas muy importantes implicadas. Hubo gente muy importante implicada y documentos que se tenían que destruir. Imaginaos la paradoja de este caso. Y es que mientras en teoría unos quemaban la parte de arriba para destruir documentos importantes, otros en la parte de abajo estaban recuperando documentos importantes. Los bomberos dijeron que era raro que una colilla provocara un incendio de esta magnitud. Después contaron la milonga de que eran unos reflejos, también doble rasero, doble cara. Se podía llamar edificio de las dobles caras. Y después hubo una cosa muy extraña, que no se ha hablado mucho. El edificio
se demolió muy rápidamente. Los arquitectos dijeron que, porque cuando se quemó el edificio, se quedó el esqueleto del edificio, y cuando hay peligro de derrumbe, pues, para que no haya heridos, lo tiran. Pero los arquitectos dijeron que no había peligro de derrumbe, que eso podía quedar ahí, y yendo, y lo podían ir desmontando poco a poco. Pero de repente alguien dio la orden de que se demoliera muy rápidamente, porque se tenía que demoler rápido, aunque los arquitectos dijeran que no importaba. Y claro, no se pudo investigar nada más del asunto, ni buscar entre los restos, ni nada, nada. Y eso sí que era muy, muy extraño. Y esto le da un halo especial a esta historia, una leyenda, y hace que la gente siga hablando de este edificio Windsor, que todo el mundo hoy en día, yo creo, que no piensa que fue un accidente. Y es que el Windsor tiene un montón de ingredientes diferentes para ser una historia espectacular. Conspiración, fantasmas en las ventanas, complots bancarios, sospechas de cómo actuaron los bomberos después, y los arquitectos, las aseguradoras. Detrás de este edificio hay una saga familiar que, bueno, ha tenido muchos temas un poco complicados. Y después apareció el excomisario Villarejo, que es la hipótesis que hoy en día está encima de la mesa. Y es que este hombre, a lo mejor, para ayudar a otra persona o a otros, a gente muy poderosa, provocó él o algún empleado suyo el incendio del Windsor. Como curiosidad, he bajado esta canción de fondo que estáis escuchando, un poco conspiranoica, y ahora mismo me acabo de dar cuenta que el título de la canción, que pone música de acción, no son canciones sin copyright, tiene dos emoticonos que no me había fijado hasta ahora, que son dos llamaradas de fuego. Otro misterio más a la historia del edificio Windsor. Un edificio Windsor del que siempre se hablará, del que siempre volará la conspiración, y que creo que nunca sabremos la verdad. Bueno, todos conocemos la historia de la tercera torre, la tercer edificio de las Torres Gemelas. Un edificio que no fue alcanzado por ningún avión y que misteriosamente se derrumbó. Algunos dicen que por explosiones, por explosivos que estaban colocados dentro. Estados Unidos casi nunca ha querido hablar del tema. Justamente en esa torre, en ese edificio, dieron libre a mucha gente, como ocurrió con las Torres Gemelas. Y había documentos de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, que se destruyeron. El tercer edificio de las Torres Gemelas casi nunca se habla, pero se pueden ver vídeos que de repente hay como una explosión y se derrumba. No han explicado exactamente por qué pasó eso, pero también el otro edificio misterioso, conspiranoico, que se derrumbó. En Argentina hubo otro incendio muy extraño en la clínica Saint-Emilien en 1985. Después de las 9 de la noche, en el interior de este prestigioso neuropsiquiátrico, en el barrio de Saavedra, decenas de personas murieron. Hubo centenares de heridos.
y no se sabe quiénes fueron los responsables. Hubo 78 víctimas. El fuego empezó rápidamente a propagarse y los familiares aún están esperando, pues, que alguien les diga qué ocurrió en este incendio de la clínica Saint-Emilion, donde murieron decenas de personas. Y es que en el mundo, en la historia, ha habido muchísimos edificios que se han quemado misteriosamente. Iglesias, teatros, edificios gubernamentales, edificios históricos. Y yo ahora voy a contar unas historias vividas en primera persona. Y por eso vais a entender lo que os he dicho al principio de por qué ocurren estas cosas. Yo vivo en una ciudad, una pequeña ciudad en el centro de una isla, donde hay muchas cuevas, por eso le llamé la Cueva 51. Y yo debía tener unos 11, 12 años, 13. Y en esta ciudad donde vivo, antes había muchas fábricas de zapatos, de piel. Y empezaron ya a desmantelarlas. Ya era más cómodo, era más barato hacer los zapatos en China. Y muchas de estas fábricas se quedaron medio abandonadas. Yo tenía una delante de mi casa, otra al lado de mi casa. Un verano nos llamaron los bomberos que bajáramos, que nos fuéramos, porque la fábrica de delante se estaba incendiando. Al verano siguiente, la fábrica de al lado misteriosamente se incendió. Y los seguros pagaron todo este dinero a estas fábricas, a los dueños de estos terrenos. Y construyeron casas. Ya empezáis a ver por dónde voy, ¿no? Pero la historia más increíble que viví fue con una fábrica de famosa aquí en la isla, no diré nombres, que una noche de agosto misteriosamente se incendió en la madrugada. Pero es que antes mi padre, mi madre y yo vimos algo relacionado con la historia del edificio Windsor. Era verano, hacía mucha calor, estábamos en la azotea, en la terraza. A lo mejor a un kilómetro más o menos estaba esta fábrica. Y de repente vimos como luces, como gente en las oficinas en la parte de arriba. Gente con linternas, estaba con la luz apagada. Y claro, mi padre y yo dijimos, qué extraño, qué raro que haya gente a estas horas. Como pasó con las siluetas, los fantasmas del edificio Windsor. No era extraño, pero bueno, a lo mejor era gente, trabajadores de ahí que tenían que buscar algunos papeles y nada, no pasa nada. Esa misma noche, de madrugada, oímos un olor extraño, porque en verano estaríamos todo abierto por la calor. Salimos a la ventana, subimos a la terraza y vimos cómo la fábrica se estaba incendiando. Recordamos después que semanas antes ya habíamos visto las mismas siluetas en las oficinas que estaban justo en la parte de arriba de la fábrica y por eso las podíamos ver desde nuestra casa. Hacía un par de semanas que se veía gente por la noche y a mi padre eso le extrañó mucho porque nunca había visto gente por la noche. ¿Qué ocurrió? Que se incendió, el seguro pagó, me imagino, y se hizo una fábrica completamente nueva, remodelada y moderna. Ya sabían que se incendiaría
y cogieron papeles importantes para la empresa. Fue casualidad que la gente que solo trabajaba ahí hasta tarde y se iba, pero con la luz apagada, me extraña. Como veis, todos estos incendios extraños en edificios, ahora lo entendéis, lo a donde quería llegar. Y es que todos estos incendios extraños en edificios siempre tienen en común que unas siluetas de noche están por ahí, o en casi todos los casos, y después se incendia. Pagan los seguros y todos contentos. Menos las empresas que tenían documentos de valor que no les avisaron, claro. Porque los demás sí que lo sabían y ya lo cogieron antes de que se incendiaran los papeles. Y la gente de los alrededores, los vecinos, que claro, el susto no se lo quita a nadie, las obras después, el humo, los bomberos que pueden morir yendo a un incendio, que se juegan la vida porque unos tipos querían eliminar información. Y quién sabe si en las Torres Gemelas ocurrió lo mismo. Quién sabe si fue todo un montaje para ocultar información. Y la Torre Windsor, por ejemplo, hubo mucha suerte en la Torre Windsor de que no muriera nadie. Como veis, no son fantasmas, son humanos de carne y hueso que salen en estas imágenes, que salen en estas investigaciones, y son incendios que dicen, bueno, el seguro va a pagar una pasta y no hemos quitado de en medio papeles comprometidos que seguramente hubieran hecho entrar en la cárcel a gente poderosa. Seguramente no querían incendiar todo el edificio. Seguramente cuando hacen esto, estas triquiñuelas, no quieren incendiar todo el edificio. Pero se les va de las manos. A lo mejor quieren incendiar solo una habitación. Pero se les va completamente de las manos. Pero también me pregunto que si tú quieres eliminar información, has entrado en un edificio. Digo yo, ¿no es más fácil robar la información que quemarla? ¿O es que esta información es tan poderosa que nadie la puede tener en su poder por si lo pillan? Está claro que hay incendios que son provocados, la mayoría, muchos son provocados. Y después, todo eso se queda en nada, no se sabe qué ocurrió. Y se dicen cosas banales como que fue un cigarrillo o que fue una chispa. El incendio de la Torre Windsor, el tercer edificio de las Torres Gemelas, teatros que se han ardido y después los han remodelado con ayuda económica, edificios gubernamentales. Hay cientos. ¿Y qué sacamos de todo esto, de esta historia? Que a veces no nos podemos fiar de lo que nos dicen oficialmente y a veces hay que seguir investigando. Gracias a todos y hasta la próxima.